Si la llamamos Daniela Viaggiamari, su nombre real, es probable que les resulte desconocida, pero si decimos Dani La Chepi, no hace falta aclarar nada. Flamante ganadora del Martín Fierro en el rubro Mejor Contenido Humorístico en Redes, La Chepi es conocida por sus desopilantes vídeos con sus personajes, haciendo gala del humor en la vida cotidiana y compartiendo geniales situaciones junto a su pequeña hija, Isa. Como madre siglo XXI, La Chepi captura la esencia de la maternidad real, tan alejada de la maternidad idealizada de otros tiempos pero no por eso menos amorosa. A los 16 años, participó del segmento Yo sé, del recordado programa estudiantil Feliz Domingo. Luego vinieron participaciones en Sábado Bus, Casi Ángeles, Resistiré, Floricienta, Enamorarte y Casados con Hijos, entre otros. Después del éxito de Dani La Chepi de Noche, ahora vuelve al escenario para estrenar su segundo espectáculo, en el que fusiona sus grandes pasiones, la música y el humor. Ella es un espectáculo musical pero no cualquiera, ya que el humor es el hilo conductor. Estrena el viernes 18 de enero en el Teatro El Nacional Sancor Seguros pero, mientras tanto, sigue a full en redes. Además, se copó para abrirnos la ventana del planeta Chepi en este ping-pong. Una película, La vida es bella, una serie, de hacer un programa de TV, Ellen de Genere, Soguña Radio. La 100, un diario, el diario de Bridget Jones, un libro. El de mi vieja, una red social, Instagram, una frase de cabecera. Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón. Una buena noticia. Cuando me viene un idioma, el de la música, un insulto, la mentira, un chisme. Ninguno. Los detesto, una predicción, mañana va a ser un gran día, una canción, rapsodia bohemia, un actor. Sean Penn, una actriz, Meryl Streep, un periodista, Magdalena Ruiz Guiñazú, un tuitero, Miguel Granados, un músico. El polaco Goyeneche, una banda, Queen, un ídolo, mi vieja, una diva, María Graña, un amigo, Suetonio, un familiar, mi hermano Marcos, una comida, ñoquis, una bebida, vino tinto, un lugar en el mundo. Mi casa, un viaje pendiente, ir a visitar a mi hermano a España, un gustito, una noche con Michael Bolton, una habilidad. Puedo estudiar, un libreto, y atender a mi hija a la vez, un vicio, Netflix, un miedo. Las arañas, una mentira, dije que estaba en Mar del Plata para no salir con un tipo y me lo encontré en el súper. Una perdición, los animales, un juego. El truco, una búsqueda, ser feliz todos los días, un TOC, la limpieza y el orden, un problema, llegar a fin de mes, una cuenta pendiente, vivir en la playa, un sueño, un PH con jardín, pelo pincho y animales.